Esto es Guanajuato, México. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos con muchísimo gusto desde la explanada de la Alhóndiga de Granaditas en esta 49ª edición del Festival Internacional Cervantino. El día de hoy llevamos hasta sus hogares un concierto espectacular. Este es el concierto cubano de rap titulado La Reina y la Real, que además tienen una historia padrísima. Por un lado, Reina Hernández y Yadira Pintado se reúnen y se conocen a partir del año de 2010. Una de ellas, Reina, química industrial, y la otra, Yadira, trabajadora social. Ambas con varios pensamientos en común. Por un lado, la necesidad de la liberación femenina en las representaciones artísticas. La otra, pues un amor infinito por la música. El rap se ha convertido en el estandarte que ha llevado sus ideas a varias latitudes mundiales, pero el día de hoy, en representación del país invitado de honor, pisan este escenario para hacer realmente un cambio sustancial en cuanto a las ideas que se proyectan en un género normalmente liderado por los hombres. Ambas, a partir del 2012, comienzan a componer algunas letras, algunas rimas, se reúnen a hacer composiciones musicales. Yadira, que es simplemente la real, se había ya adentrado un poco a las composiciones por encargo, digámoslo así, no era ella la que exponía su trabajo. Una vez que se encuentra con Reina, deciden armar este proyecto en conjunto, ahora sí llamándolo La Reina y la Real. Bueno, han tenido la oportunidad de pisar diversos escenarios, pero una de sus principales características es justamente el hecho de componer sus rimas a partir de experiencias que alguna de las dos han tenido. También se han adentrado mucho en esta lucha por quitar la línea divisoria entre los roles de género tan establecidos, no nada más en la sociedad cubana, sino en el mundo. Esto hace de sus espectáculos musicales algo realmente único, porque es justamente la voz de las mujeres las que cantan y las que riman a través de los versos que nos presentarán en un momento. Todo esto lleno de ritmos cubanos, afroamericanos, mezclados con un poco de jazz, de cumbia. Bueno, ustedes van a ver una mezcla bastante interesante de composiciones musicales, pero todo esto culmina con lo que el día de hoy veremos sobre el escenario. Que se queme el arroz es el material que nos presentan en esta ocasión, y esto es justamente un llamado a todas las personas que piensan que si no está la mujer para quitar el arroz del fuego, bueno, pues probablemente se queme. ¿Qué les parece si ahora sí, ya sin más preámbulo, disfrutamos de esta presentación musical con La Reina y la Real? Thank you.
bendición de Lecuá, Ogún, Ochocia, Cayú, Changó, Oya, Ochum, Obatara, Yemaya, mi madre. Aquí está su hija pidiéndoles la bendición a todos los orichas y en especial a mi madre Yemaya, para que con su agua nos libre de Gú, Iñá, Ofo, Iyatiyá, y todo por sopo, para que nos libre de Arayé, malas situaciones, dificultades en el camino, malos ojos y malos pensamientos. Y asimismo, nos traiga salud, iré, prosperidad, suerte, desenvolvimiento, felicidad, paz, amor, tranquilidad espiritual, a mí, a mi familia, a toda mi orquesta, a este pueblo de México y a mi Cuba. Ache, 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 ache. Para brindarles este lindo concierto que hemos preparado para ustedes. Llevamos 9 años de fundadas y alzamos la voz de la mujer en todo el mundo. Un aplauso para ustedes, mujeres, nosotras las representamos. Gracias. Por favor, esto se está retransmitiendo ahora, así que tienen que compartir con sus amistades. Tienen que seguirnos a nosotras en las redes sociales, La Reina y La Real, como han visto por todas partes, para que conozcan más de nosotras, para que sigan viendo qué es lo que estamos haciendo a partir de ahora que ya nos conocen. Nos encanta este pueblo, hemos disfrutado en contigo tiempo de las maravillas de Guanajuato. Estamos demasiado contentas, demasiado contentas. Bueno, empezamos bien arriba, empezamos bien fuerte, bien duro, pero ahora vamos suavecito. Yeah.
para atrás. Casa de sol que tanto esperar, sufrirá, llorar. Eso con gusto, este es mi momento y te voy a sacar un susto. Ahora dime tú, ¿qué querías lograr? Con tu actitud estúpido, insípido, alérgico a lo positivo. Ya se tuvo su licencia, papel que propia, le metas como tú, que solo son copias, recogí bota. Antes que enfurezca y agarre su cara, mucho más pareja. Deja que se afrenta, mucho menos cantillera, pero gente de los especiales que haremos como sea. ¿A piletera? Tengo esperar más igual, no te quiero que te vean, te la vas a complicar, pero suavecito, 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 hermoso. Gracias. Qué hermoso. Muchísimas gracias. 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 Mira, aquí la lucecita nos acompañará. Nosotras como raperas hemos tenido que caminar bastante. Muchos hombres dentro del rap han confiado en nosotras. Siempre hemos tenido que decir que estamos listas para cualquiera que nos quiera retar. Aunque no nos quieran retar, decimos, por si las moscas, nosotros estamos preparadas. Estamos siempre preparadas. Tinte tonto, tiene tiempo de tenderse tu invitado que te pato. Y es tu mano mejorado, esta María mi quema. El strep se madre más castigo, alguien mente lo aniquila. Tú mirando muy tranquilo, pero aquí se va que aquí lo estás sanando. ¿Qué puede fallar en ti? ¿Quién me mate? No ha nacido. Stop a little bad way.
está perfecto, libre de viento, pa' que vaya corriendo, como coge cojo, coraje corriendo, riendo. Claro que estoy riendo, me río de ti, de todo lo que me estás haciendo. Yo no soy ni por nada, con la boca, pero no te vengo mal, con tu la boca. Porque parece que ellos no quieren cantar. ¡Ay, Dios! Es Cervantina, Cervantina, la reina real, la reina real. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ustedes cantan muy lindo. Ustedes cantan muy lindo. Eso fue la prueba. Ahora vamos de verdad. Quiero escucharlo de verdad. Vamos allá. ¡Viene! ¡Viene! ¡Sí! Ustedes cantan muy bello, de verdad. Son hermosos. Cantan muy lindo. Bueno, el tema que viene a continuación es un tema que nos define, nos identifica mucho. Da título a nuestro más reciente disco, se llama Mírame. En este tema somos nosotras. Es la esencia de la reina y la real. Está lleno de energía, fuerza, amor y poder que queremos transmitirle a todos ustedes. Puedo abrir los ojos, levantarme, caminar, seguir adelante, detenerme, regalarme una vida llena de poder y darme todo lo que pueda porque depende de mí. Poder reír, soñar, poder ser feliz, poder amar, callar, poder construir. Poder no busco, el poder vive en mí. Aunque paredes se interpongan, yo podré
Lo positivo siempre buscaré, y si resulto equivocada volveré a intentarlo y recomenzaré. Así sin desistir ni darme a los fracasos voy. Cuando doy cada paso exacto, victoriosa soy. Piloteando mi nave, persiguiendo mi destino, llego al lugar de nadie, donde estoy bien conmigo. Me di cuenta de quién era, como una flor en plena primavera, volví a renacer. ¡Ja! Y mi historia cambió los colores, también los temores, no me lo esperaba ver así a falta más. Más porque era el tiempo de hacer entender que por más que lo quisiera no iba a ser como lo sé. Me vestí de mí para la gran fiesta. Siéntanse siempre fuertes, capaces. El poder está en todos ustedes. Nunca duden de ustedes mismos, nunca duden. Paciencia.
disturbios y pedirán clemencia. Entonces mi corriente se ha terminado, vivencias sigan pasando por mi lado. Peor esta vez a mí no me ha mostrado, pero a la vida gracias por lo que ha mostrado. Capaz de Guadalupe, mi camino en el monte dibujo. A los puñalos de la llena de piel y la mi fe. Caminando, sin condición ni frontera, sin mirar para allá o sin comienza. Caminando, las piernas se ponen duras. Caminando, muchas gracias. Drum, Jason. Gracias. Es muy bueno, sí. Oye, tenemos que volver a agradecer todo el rato lo bien que nos sentimos con ustedes, cantando para ustedes. Son un público espectacular. Espero que se repita. Queremos volver aquí, a esta tierra. Queremos volver. Gracias, México. Gracias, Guanajuato. Súper lindo. Gracias. Entonces, como bien decía la Real, en el transcurso de nuestra carrera, hubo muchas personas que no creyeron en nosotras, que nos decían, ríndanse muchachitas, no es posible, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y al final, ¿qué añadieron? Le decimos, dime si puede llegar a este público tan lindo, dime si puede, siendo mujer en un lugar de donde se hace rap solamente por hombres, puedes levantar tu voz. Mujeres, digan si pueden, y ustedes pueden. Todas podemos. Y ese que le dijo que le diga si puede hacerlo como ustedes, ¿verdad? Así le decimos a ellos. Si te preguntas cómo fluyen estas rimas, muchas horas de trabajo, sacrificio y disciplina. Las voces mismas no regalan las tarimas, nada, nada, nada. Eso es mentira.
rumbo, dedicación. Objetivo claro, luces, cámara, acción. Se pongo el rumbo y todo lo que tú quieras, disfrutando cada escena de nuestra presentación. Respeto y arte, hemos logrado. Antes de cine estamos con todo involucrado. Un sueño fue yo y es consagrado. Vamos por más, no hemos acabado. Siempre superando, no vives cantando. La tripa cantando, me estás alcanzando. La tripa creando, me estás levantando. Siempre caminando y el arroz quemando. Dime si puedes. Lo que nosotras podemos. Dime si puede. Dime si puede. Lo que nosotras podemos. Dime si puede. Con mucha mala hierba combatí. Cuando me caí en este tiempo, las cosas no eran lindas por aquí. Aunque muchos piensen sí. Y nos fuimos diversas. Para que el príncipe nos rescatara y nos quisiera regar. Contra la marea, no, contra todo. Tu único que abatido cuando más nadie confió. Esto 2, 14, 21, 22. Fue justo ahí cuando la puerta se abrió. Y a crecerse, a despertarse, a comprender que la vida da poco chance. Cometiendo errores casi sin saberlo, pero al final sabe reconocerlo. Dime si puede. Lo que nosotras podemos. Dime si puede. Mujeres, dime si puede. Lo que nosotras podemos. Dime si puede. Gente lo saben todo. Lo saben todo. No saben nada. Gracias por escucharnos toda la noche, pero yo quiero saber algo. ¿Quién vino a bailar? ¿Quién tiene ganas de mover los pies? Bueno, vamos a pararnos, vamos a pararnos. Hay una anécdota muy curiosa de la Reina y la Real. Sucede que nosotras somos un poco regadas, descuidadas, tenemos el cuarto virado al revés, un poco mal organizadas, por decirlo de alguna manera. ¿Quién más es desorganizado aquí? ¿Tú eres desorganizado? ¿Quién más es desorganizado? Todo lo que sale en la mano. Mire, el baile aquí es sencillo. Te mueves por un lado, te mueves para el otro y así. Ajá. ¿Qué de malo tiene? Vivir como uno quiere, de verdad, mi gente. Quiero ver a todo ese patino de pie. Mano para arriba, buena, buena. Dime qué mano tiene. ¿Qué de malo tiene? Vivir como uno quiere. Como todos quieren. Dime qué mano. Disparatada, alocada, que a mí no me importa nada, que tienes responsable solamente conmigo, a sí mismo, en lo demás no me fijo, es que nadie te siento, yo me meto tensión, no entro en la rutina de la organización, a nadie cuestiono, no sé quién es mejor, de las cosas perfectas, ¿qué tiene la imperfección? Irresponsable, no soy yo, lo que me gusta es darle alegría al corazón, que digan que no crezco, que aún yo no maduro, que mi mamá me suena y mamá no está so duro, por favor, qué aburrido sería, tener que hacer lo mismo todos los días, lo típico de ver es que tiene una mujer, yo rompo los esquemas, tengo más que hacer. Yo no sé por qué tengo que ser como todos quieren y por qué no pueden entender. Buena gente, como quieren. Dime qué malo tiene. Se baila así. Vivir como uno quiere. Como todos quieren.
igual si tú no me quieres. A mí me da igual, a mí me da igual si tú no me quieres. Vamos a agarrar. Si tú no me quieres. Si tú no me quieres. Ni una milésima falta ser de responsable. A no ser que te abuse de celular fiable. A tu médico que te haría más organizada. Comenzar lo quiero. Dije que lo haría o lo intentaría. Empezaría otro día. Yo no sé por qué tengo que ser como todos quieren y por qué no pueden entender que cada quien es como quiere. Dime qué malo tiene y se baila así y ve como uno quiere. Ese pulido de qué malo tiene. Si tú no me quieres, ya me querrás. Si tú no me quieres, una voz arriba. Rascón en el piano. Muchísimas gracias. Qué lindo, qué buena energía. Oh, Dios mío. Qué buena energía. Muchísimas gracias. Miren. Resulta que Yadira tenía un novio. No lo digas así. Ella tenía un noviecito. No lo digas así. Esta es una pequeña anécdota. Ella tenía un novio. Ahora todo el mundo y me dijo enterar. Que estaba muy enamorada. Pero tenía un problema. ¿Qué problema? Mira, yo le voy a hacer la historia porque ella siempre lo hace no, mal. No, tenía un problemita Yadira. Resulta que el novio se iba a jugar dominó, se iba a jugar con los amigos a las esquinas, a conversar, a beber alcohol. Y a ella la dejaba tirada en casa. Eso ahí. No era así, eso no era y así. Y no la reconocía cuando ella pasaba por la calle, simplemente eran amiguitos. Ya no era su novia. Entonces, gracias a eso, hicimos un tema dedicado específicamente a él. Se llama Chao Papito. Pero antes, ¿alguna mujer le ha tenido que decir Chao Papito a un hombre? Sí, ¿eh? Entonces, pero la que se encuentra en esta situación tiene que decírselo. Si no te quiere en público, no te quiere en ningún lado. Y le tiene que decir adiós porque tú eres bella y muchos más te van a querer. Nos tienes así que reconocer. Chao, papito. ¿Lo escuchaste? ¿Tú escuchaste? Yo no te puedo entender. ¿Qué? No te puedo entender. ¿Qué? ¿Qué es lo que no puedes entender? Yo no te puedo entender. ¿Qué cosa? No hay forma de comprender. Si quieres conmigo es porque sabes que soy una hermosa mujer. ¿Y este color?
intenso, profundo, ya te tiene loco. Anda trastornado, parece que te sacudió un terremoto. Pero prefieres ante tus amigos guardar la apariencia. ¿Me quieres a mí? Entonces no digas que no te interesa. Chao papito, sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito, chao papito, chao papito, chao papito. Chao papito, sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito, chao papito, sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito, chao papito, chao papito, chao papito. Chao papito, sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito. ¿Y qué tú quieres de mí? Que esté solo para ti. Venos a escondidas un ratico al día. Que falta el calor y la cama vacía. Déjalo mentir en mi cadera, nene. Si nadie te ve, nada te detiene. Cuando estamos a solas, corriendo son mis bienes. Pero no soy juguete, que a ti te entretiene. Bájale, 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 ¿qué? Bájale, ¿qué? Bájale, ¿qué? Bájale, 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 pues. Bájale, pues, bájale, pues. Bájale, 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 ¿qué? Bájale, ¿qué? Bájale, ¿qué? Bájale, 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 pues. Bájale, pues. Chao, papito. Sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito, chao papito, chao papito, chao papito. Chao papito, sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito, mira. Chao papito, sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito, chao papito, chao papito, chao papito. Chao papito, sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito. Me perdí en el camino. Dime que tú no me estabas esquivando. A mí me parece que tú andas muy mal. Atiéndete eso porque no es normal. Tú no eres David Beckham para darte la de ¡woo! No tengo complejo de espía y tú no me vas a iniciar. Tú no estás tan papi para hacerte gracioso. Y ven para que aclare la cuenta porque no entiendes el negocio. Tú no estás tan papi para hacerte gracioso. Y ven para que aclare la cuenta. Chao papito, sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito, chao papito. Chao papito, sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito, oye, 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 oye. Chao papito, sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito. Chao papito, sigue jugando con tus amiguitos. Chao papito. Bájale, 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 ¿qué? Bájale, ¿qué? Bájale, ¿qué? Bájale, 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 pues. Bájale, pues. Bájale, pues. Bájale, 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 ¿qué? Bájale, ¿qué? Sí, papitos, escuchando de qué iba. ¿Cuántos papitos hay aquí? Aclaro. ¿Dónde están los papitos ¿Tú? Esta noche? Tú, por eso no tienes mamita. ¡Un solo papito! Por eso no tienes mamita. Es que viene, que bueno que sea uno solo, porque así todos los hombres aman a estas bellas mujeres que están aquí. Así, muchas gracias. Y así nos estamos despidiendo con este tema que viene a continuación. Sí, queda uno, queda bueno, uno. Bueno, dijimos chao, papito, pero nos falta quemar el arroz. ¡Vámonos para Cuba! Bueno, ahora vamos a quemar el arroz. Dijimos, chao papito, ahora quemamos el arroz, que también tiene otra anécdota que se queme el arroz. Sí. Ahora cuéntala tú, dale. Mira, aquí todo tiene un cuento para que usted nos conozca muchísimo más. Nosotras siempre estamos en la cocina, ¿sí o no? En la casa, limpiando, ¿sí o no? Haciéndole todo, lavando, haciéndolo todo. Y los hombres llegan... Ay, mujer, es que estoy muy cansado. ¿Y uno no está cansado? ¿Uno no tiene derecho a salir a disfrutar con nuestras amigas? Sí, claro que sí. Si tú llegas cansado y no sabes cocinar, se te va a quemar el arroz. Y después te lo tienes que comer. Que es lo más rico de la historia. Lo quemas y te lo comes. Mujeres, ¿sabe qué? Siempre para nosotras. ¿Dónde están las mujeres que se van de fiesta? ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Eso es! ¡Vamos allá!
esta noche. Vamos a ponernos de pie, vamos. Vamos, que con esto sí nos vamos. Y vamos a decirle así. Ya me cansé, dejaré para después. La limpieza entregado, la casa también. Dormir un poquito, ver en la TV. Me voy por ahí, a fiestar y qué. Estoy baja como el plumero. El refrigerador y con el lavadero. Yo no sé quién va a botar los ceniceros. Cuando gana la ropa si me voy un día entero. Hoy no se lava, no se come. Mucho menos se trabaja, las extras que me ponen. Es mi deber, muchos suponen para la tú. Y a mí quien me compone. Este es mi tiempo que ni se quedó. Voy bajando y que se lleve el arroz. Ni contra ni en coba, claro que no. Voy bajando y que se lleve el arroz. Póngale tu tiempo de coba el frijol. Yo voy bajando y que se lleve el arroz. Antes era tú, ahora soy yo. Me aburrí de tanto trabajo, yo tengo derecho, voy a descansar. No quiero que digas nada, la cocina está apagada y un poco en tu vida yo me voy a demandar. Voy a pensar un poquito en mí, dime si no merezco meterme por ahí. Que me hace falta olvidar la casa y querer relajarme, no es ninguna falta ya. Todo me trabajo nada más, que solo mi papá tiene tía de la mamá que va. Después me dice, esto es alterar. La cochera azul la base, ella me la mueve. Este es mi tiempo que dice que no. Voy bajando y que se queme la ropa. Por aquí atrás, en la batería,
tenemos al repartero del piquete, Jason. Director musical actualmente en el piano, Rasco. Con los hombres, yo quisiera bajarme y cantarle a ustedes, pero ay, yo creo que chica, eso no está permitido. Tranquila, yo no desde, voy aquí a controlar, cantamos, desde aquí les cantamos. Porque aquí lo vamos a quemar a todos ustedes. Ay, vamos a quemarlo, ¿por qué? Por comerse el arroz quemado. Sobre todo aquí en esta plaza, con tanta historia, lo vamos a quemar a ustedes. ¿Pero por qué lo vas vamos a quemar? A prender por coloso. Ay, mamá. Por cogérselo todo para ustedes. Mujeres, tienen que acompañarnos, es fácil el coro. Préndelo, préndelo, Pocoloso. Préndelo, préndelo, ay, Pocoloso. Oye, que lo encienda, pa' que aprenda. Oye, que lo reprenda, que lo reprenda. Préndelo, préndelo, Pocoloso. Préndelo, préndelo, ay, Pocoloso. Oye, que lo encienda, pa' que aprenda. ¿Cómo es? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, mi gente, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo que ellos no sabían, no van nada preparado, pero algo para que se relajen, porque realmente tienen que seguirnos viendo. Ustedes tienen que quedarse con las ganas porque tenemos que regresar aquí. ¿Eh o no? Pero vamos a hacer algo bien suavecito para que también conozcan. No sé, yo te estoy para que se les quede en el corazón. No sé si te acuerdas. Wow. Pero creo que se lo merecen. Y es así, sin música y sin nada. No sé dónde estoy. ¿Te conviene? No sé dónde estoy, todo esto oscuro. Puedo escuchar un murmullo que perturba demasiado por lo que dé el huyo. No sé si estoy envuelta en un capullo, pero más allá no existe nada y solo me arrullo. Temo explorar, salir a caminar. No quiero perder lo mucho o poco que la vida me ha de brindar. Conformista por necesidad.
y victimizada por esquemas que se imponen como única verdad. Si no hay tacones en mis pies y con mis pasos estoy bien, la pregunta que salta es: ¿cuál es el problema? Si hay tatuajes en mi piel y con mis pasas estoy bien, la pregunta que pasa es: ¿cuál es el problema? No voy a ponerme en fase, no me gustan los disfraces, son realidades todas dentro de estas frases. Estamos naciendo ahora, creando nuestras fases. Bajo la manga siempre guardamos un trío de haces. ¿Cuál es el problema si vivo a mi manera? Como yo quiera, no sé, en 15 primaveras. Cada quien tiene un problema, lo sabías. Y vivir mi mundo para mí es la garantía. Y si esta vez yo no estoy bien, no me preocupo porque lo reconozco. Y si otra vez se me va el tren, no me preocupa porque atrás vendrá otro, pero no vengas a insultarme porque yo voy a defenderme. Cuando tú quieras venir a darme con la misma fuerza el golpe, yo voy a devolverte. Después de esto, no quiero que me corrijan. Para hacer las cosas bien ya existe quien me exija. Tengo tanto que enfrentar, aunque esto a mí me aflija. No importa que nos digan locas, pero con ideas fijas. Ahora gracias. Sí, muchas gracias. La Reina Real. Gracias. Bueno, pues no creo que haya una mejor manera de culminar esta presentación tan especial con la Reina y la Real. La verdad, a las dos podemos llamarle reinas y las dos son bastante reales con estos fragmentos de historias y además con un discurso tan consistente como el que hemos escuchado hoy. Hay que hacer una mención especial para todos los músicos que las acompañaron, que de verdad hicieron de esta presentación algo bastante memorable. Estoy segura que ustedes lo disfrutaron tanto como nosotros y por eso les agradecemos. Les recordamos que nosotros llevamos todo el Festival Internacional Cervantino hasta sus hogares en esta edición 49ª desde la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Una felicitación para todos ellos. Yo me declaro fan total de la bajista que acabamos de ver. Por supuesto, todos los músicos son increíbles, pero qué calidad de sonido acabamos de disfrutar el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su presencia y agradecemos también la participación y el enlace que las radiodifusoras y televisoras culturales y educativas de nuestro país toman a través de TV4. Mi nombre es Tania Preciado y los veo con mucho gusto. A la próxima.